12 años de que se inició la reparación o reconstrucción de este histórico club, fundado en 1937, el segundo club más viejo, pero que está enclavado en los sectores populares de San Francisco de Macorís. Este club es un patrimonio no solo de esta ciudad, sino de la provincia, de la región y el país, porque aquí han jugado los grandes jugadores del softball especialmente y en un momento determinado de béisbol. Este club fue prácticamente destruido en el 2009 en la gestión del presidente Leonel Fernández, y pasaron 2 años de ese gobierno, pasaron los 9 del Danilo Medina, y lamentablemente en el 2021 no hay nada. Ustedes están viendo cómo están las instalaciones, los muchachos, los entrenadores que tienen pequeñas ligas y ven un grupo por el protocolo que están aquí, de que no pueden venir todos, pero las condiciones del terreno son desastrosas. Un club que se mantenía el terreno en muy buenas condiciones, aunque la casa club estaba semidestruida. Nosotros lamentamos que la continuidad del Estado ha sido un desastre. Por eso solicitamos a las nuevas autoridades que terminen esta obra, pero que investiguen quién es el ingeniero, porque hasta los letreros lo llevaron que indicaban quiénes estaban construyendo esta obra, si es la oficina provincial, si es el gobierno y soy directamente. En tal virtud, nosotros deseamos que se haga una auditoría económica para saber cuánto se le dio a ese ingeniero, qué cantidad, cuál es el monto que se le asignó, si se le debe a ese ingeniero. Pero en lo inmediato, la sociedad franco-macorizana, el movimiento deportivo, necesita que se multipliquen estos jóvenes que están practicando deporte, porque a veces le exigimos a los jóvenes, pero destruimos sus condiciones. Ligio Rojas, encargado de la liga, estábamos con los niños aquí. Nosotros necesitamos, ya que este club que está en los diferentes sectores, como es Los Espinos, la vista al valle y prácticamente parte de la ciudad, donde los niños, también los franco-macorizanos en sentido general, podían venir a recrearse. Y desde el 2009 la cosa se ha puesto difícil, donde no hay donde sentarse. El terreno en malas condiciones, necesitamos que tomen en cuenta este gran proyecto que es del pueblo franco-macorizano.